Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os saludo de parte de todo el equipo y os doy la bienvenida a este espacio de conferencias en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bien, pues hoy tenemos el placer de contar con Daniel Iza, que viene a ofrecernos una charla titulada ¿Cómo contactar con tus guías personales o seres de luz? Nuestro invitado es investigador, conferenciante y astrólogo. Lleva más de 20 años impartiendo charlas en Colombia. En la actualidad difunde la lectura de los 6 libros canalizados de El Ser Uno y además es hipnoterapeuta profesional, es maestro de Reiki y de meditación trascendental y es también tarotista profesional. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado y de saludarlo, me gustaría haceros saber que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo, con pequeños gestos, como por ejemplo dándole a un me gusta debajo de este vídeo o dejando un comentario positivo. Con estas pequeñas acciones, lo que estáis haciendo por un lado es colaborar con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo estáis haciendo que esta información y que este contenido llegue a más personas en todo el mundo. También, antes de saludar a nuestro invitado, me gustaría recordaros que desde ya podéis participar en el chat en directo, en el chat que aparece en vuestra pantalla, formulando vuestras preguntas del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para que vuestra pregunta destaque del resto de los comentarios que se van generando en el chat. A continuación, debéis poner vuestro país y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado que cuando termine su charla amablemente responderá. Como os comento, con nosotros está hoy Daniel Iza, que viene a ofrecernos una charla titulada ¿Cómo contactar con tus guías personales o seres de luz? Vamos a saludarlo, vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola Laura, gracias por la invitación a vuestro canal Mindalia TV allá en España. Bien, pues bienvenido. Encantada de que estés aquí con nosotros en Mindalia y te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte. Mil gracias Laura, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que están siguiendo en este momento el canal Mindalia en todo el mundo. Para hoy tenemos para ofrecerles la siguiente charla, ¿cómo contactar con tus guías personales o seres de luz? El canal Mindalia ha tenido la oportunidad de ofrecer en sus videos varias personas que ya están canalizando y obviamente están dando un mensaje muy importante a la humanidad. Lo importante para definir acá es por qué se está produciendo eso en este momento de la humanidad. Porque muchas personas pueden sentir que es una usurpación, que es como si se estuviera violando la privacidad de los seres humanos o del espíritu humano. Pero vamos a desarrollar precisamente el tema para que vean la gran riqueza y sabiduría que se está produciendo y de cómo funciona el ser humano, cómo funciona el alma humana y por qué está recibiendo este tipo de sintonías, este tipo de frecuencias altísimas precisamente. Yo quiero citar primero para que entremos en un contexto histórico a la alegoría de la cueva de Platón. En la alegoría de la cueva de Platón, que recordamos hace un poco más de 2000 años, él menciona que había una cueva y en esa cueva había una serie de seres humanos que eran esclavos en esa cueva. También él dice que había un grupo precisamente de controladores de la cueva, que eran un poco más inteligentes que los esclavos y proyectaban figuras chinescas. Esas figuras chinescas que veían los esclavos pretendían ser la realidad de los esclavos. Entonces el esclavo tenía sus jornadas laborales en la cueva y veía las figuras chinescas y decían que era la realidad. Entonces el esclavo vivía sometido precisamente a lo que veía en esas figuras chinescas por los controladores. Posteriormente dice que nace un esclavo y un esclavo se cuestiona precisamente esas figuras chinescas. Se empieza a preguntar, a inquirir, a intuir y este esclavo precisamente empieza a subir por la cueva, precisamente por las paredes de la cueva, y a medida que la va ascendiendo, observa que hay unos controladores, precisamente, que van mostrando esas figuras chinescas y con las cuales los esclavos van dirigiendo sus vidas. Posteriormente, él sigue avanzando y hace un agujero, precisamente, en la cueva y ve un mundo nuevo, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de tener un conocimiento universal, ilimitado, y no como la cueva lo presentaba. Cito precisamente la alegoría de la cueva de Platón porque eso es lo que está sucediendo en este momento. Se están abriendo unos espacios a nivel cerebral en los seres humanos que está permitiendo este contacto precisamente con realidades cada vez más elevadas, cada vez más espirituales.
Estos seres se le han llamado para el argón católico ángeles, pero son exactamente los mismos extraterrestres. Me preguntarán cuál es la diferencia. La diferencia está en la evolución que tiene el ser humano. Si el ser humano es, digamos, instruido bajo la conducta católica, pues pensará que los seres de luz que se le aparecen en su destino serán ángeles. Si hay otra persona, por ejemplo, que evolutivamente no está condicionada por el dogma católico, sino que tiene una visión mucho más amplia y estudia el tema extraterrestre, pues los verás como extraterrestres, que está viendo exactamente lo mismo. En el pasado, esos seres fueron llamados dioses y también brindaban grandes ejemplos, grandes mensajes a la humanidad. Todo el tiempo han sido exactamente los mismos. Si hablamos de dioses, hablamos de ángeles y hablamos de extraterrestres, estamos hablando exactamente de lo mismo. Depende de la evolución, del que reciba el contacto, así mismo es la instrucción que se le da. Nos explicaron lo siguiente estos seres de luz, precisamente estos ángeles, estos extraterrestres, con respecto a la evolución. Dijeron lo siguiente: el ser humano tiene una pequeña parte de su cerebro en funcionamiento. Y al tener una pequeña parte de su cerebro en funcionamiento, estamos hablando del hemisferio izquierdo, los tres primeros lados, exactamente aquí. Como es una parte muy íntima para la evolución, no puede captar estas frecuencias. El ser humano, gracias a la reencarnación, va evolucionando y va elevando su energía de pensamiento, va saliendo de la cueva, digámoslo así, que manejan los controladores. Y a medida que va expandiendo su conocimiento, van llegando cada vez más frecuencias, cada vez más energías positivas y espirituales que se van contactando con él. Entonces, para poder contactar a esos seres de luz o guías espirituales o extraterrestres, es necesario que el alma haya evolucionado a través de la reencarnación. Aquí nos surge una pregunta: ¿por qué es necesario reencarnar? Ya que han habido muchas ponencias que se han hecho a través de las redes sociales de que la reencarnación es una trampa, de que no debe ser seguida. Vamos a explicar un poquito qué sucedió, porque esta historia también, estos seres de luz nos la han suministrado. ¿Por qué ellos están allá, donde hay paz, amor, abundancia, están con el principio creador, son seres de paz, mientras los seres humanos o las almas humanas están aquí en la tierra, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay desdicha, donde hay mentira? Te vamos a explicar esta historia para poder entender el contexto, por qué llega esta información ahora y por qué esta información está expandiendo la conciencia de miles de personas. Nos dijeron esos seres de luz o ángeles que ellos pueden reencarnar, pueden tomar cuerpos humanos, pueden tomarlo y de esa manera es precisamente que se viaje a través de las dimensiones. Nos dijeron que había nueve dimensiones y que nosotros nos encontramos en la tercera dimensión, tercer grado, tercer plano. Entonces nos contaron la siguiente historia. Esta historia nos dicen los seres de luz está dentro de cada ser humano, pero el ser humano debe hacer un viaje interior para contactar con esta historia. Por eso el Maestro Jesús decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros, lo decía. Los controladores de la historia de Platón lo ponen afuera. Entonces el ser humano se pierde, digamos, en esos recovecos externos. Pero cuando el ser humano empieza a interiorizarse, empieza a encontrar esa historia. Nos contaron los siguientes, esos seres de luz, o ángeles, o extraterrestres, como se sientan más cómodos ustedes. Nos contaron lo siguiente. Nos dijeron, llegamos aquí hace 600 millones de años. Teníamos dos misiones. La primera misión era recuperar seres de luz que habían quedado acá encallados en la Tierra y que habían sido expulsados por el principio creador cuando hizo el Big Bang. El segundo principio que teníamos era estudiar una energía negativa que se había quedado enquistado precisamente en este planeta. Entonces nos contaron que estuvieron 300 millones de años esperando que la Tierra evolucionara y pudiera ser habitable. Pasados 300 millones de años, salieron 600 ocupantes de constelaciones superiores y pisaron la Tierra. Nos contaron que cuando pisaron la Tierra y comenzarían su investigación, esos seres de luz o ángeles o extraterrestres empezaron a sentir una anomalía personal en sus cuerpos, en sus vehículos diáfanos, y empezaron a enfermarse o a deteriorarse. Nos contaron que la mayoría de estos seres, casi el 80%, se quedó en la superficie y estos seres empezaron a involucionar, empezaron a perder su enlace con las dimensiones superiores, empezaron a perder el ser de luz que eran ellos o los ángeles que eran. Una parte, al ver que sus compañeros se iban deteriorando y perdiendo, se escondieron en los polos y crearon ahí como una especie de refugio. Nos contaron entonces
que los que quedaron en superficies fueron involucionando, esos seres de luz mágicos, ilimitados, con la conciencia crística, unidos al universo, empezaron a perderse y empezaron a involucionar. Dice que fue una etapa, fue la etapa más profunda y oscura que se presentó para estos seres. Y una parte de ellos se escondió en los polos, creando ahí lo que fue una especie de ciudad interna donde se han protegido hasta el día de hoy. Entonces nos contaron que estos seres perdieron el ser de luz que eran. En ese momento nos dijeron, al perderse la misión, se empezó a crear un nuevo paradigma en la Tierra. Entonces nos dijeron los seres de luz que fue necesario entrar el planeta en una cuarentena. Dice que hay un organismo multidimensional y cósmico que se llama la Confederación Galáctica. La Confederación Galáctica, al ver que los ángeles se habían deteriorado y habían perdido la condición del principio creador, empezaron a emitir una serie de ideas, pensamientos fuera de los parámetros universales. Al emitirla, inmediatamente fue cerrado el planeta y perdió la categoría de ser ángel o ser de luz y pasó a la categoría de alma. Entonces vio la Confederación la necesidad de que estos seres evolucionaran y fueran poco a poco recordando todo ese ser de luz que llevaban por dentro. Entonces dice que fue necesario crear la reencarnación para que los seres pasaran acá a la superficie, grabaran los principios universales, pasaran al otro lado, se verificara que exactamente lo hicieron bien y poco a poco ellos iban poco a poco grabando esos principios universales que los ángeles o extraterrestres poseen, los tienen inherentes, son digamos un legado que el principio creador o Dios les legó. Entonces, fue necesario crear la reencarnación para que ellos poco a poco crearan. Pero nos contaron los hermanos mayores o los ángeles que perdimos la conciencia o el ser de luz que era. Entonces, quedó, digamos, una especie de aplicación para hablar del lenguaje de ordenadores llamado ego. El ego fue, digamos, el sustituto de la conciencia. Por eso se habla los últimos 40 o 50 años del despertar de la conciencia. La conciencia siempre ha estado despierta y estará despierta. El que está dormido, desconectado, es precisamente el ego humano. Entonces nos dicen que el ego es hemisferio izquierdo, cinco sentidos externos y la lógica. Esos es precisamente los elementos que tuvieron estos seres para defenderse de un ambiente que no sabían quiénes eran ellos, no sabían dónde se encontraban, están en una amnesia absoluta y fue necesario precisamente que fueran evolucionando y después recibiendo todo lo que era la parte precisamente espiritual. Entonces la encarnación solo existe acá y solamente se le aplica a las almas que en algún momento fueron seres de luz. Entonces precisamente el Maestro Jesús en alguna parte lo dice, sois dioses, está escrito que sois dioses, pero el Maestro Jesús advierte, precisamente deben ir al interior de ustedes mismos, ahí está la información, ahí está todo el bagaje, ahí está toda la parte energética, las vidas. El contacto con el ser de luz está todo adentro precisamente. Entonces nos decía precisamente esta historia de estos seres que fueron aplicando la reencarnación hasta el momento de hoy. Entonces nos dijeron algo muy importante que es necesario revelarlo precisamente a través de este canal de Mindalia Televisión para que se haga precisamente masivo. Nos dijeron estos seres de luz, estos ángeles o extraterrestres, que se está presentando en este momento a nivel cósmico, a nivel interdimensional, un gran alineamiento. Este alineamiento permite precisamente que los seres de luz o espirituales puedan ascender. ¿Hacia dónde? Preguntarán ustedes. Vamos a regresar al principio creador que una vez nos creó, nos envió a estas dimensiones a llevar precisamente la evolución y la espiritualidad y debemos regresar. ¿Qué nos dijeron estos seres de luz? Que nos dan 196 años, o sea, dos reencarnaciones y media. La media es esta que tenemos en este momento, que estamos en este momento teniendo ese diálogo a través de Mindalia Televisión y nos dejan dos más. Dice precisamente que el 20% de la humanidad actual tiene la frecuencia necesaria para la ascensión. El 20% de la humanidad en los próximos 196 años tendrá esa frecuencia. Por eso es tan común hoy en día, a través de estos canales alternativos, que haya tanto testimonio de ángeles, de apariciones, de fenomenología, porque está presentando este alineamiento y precisamente es una oportunidad grandiosa para que las almas puedan ascender. Obviamente no se hace desde un carácter egoico, no es una competencia. Los seres de luz o ángeles encarnados precisamente emiten una frecuencia, una vibración que les permite precisamente encarnar el cielo en la tierra, precisamente para que efectivamente su entorno mejore, digámoslo así. Entonces nos dijeron precisamente que el 20% de la humanidad ha alcanzado esa frecuencia. Nos dicen lo siguiente, han alcanzado los cinco primeros
estadios del cerebro izquierdo y están pasando al hemisferio derecho. Cuando llegan al hemisferio derecho, entran precisamente lo que se denomina amor incondicional, que es uno de los requisitos de el universo. Es uno de las precisamente los de los sentimientos universales del principio creador y del universo. Entonces, estos seres están alcanzando precisamente la sexta parte del hemisferio cerebral derecho, lo están activando. ¿Por qué? Por las sucesivas reencarnaciones han aprendido precisamente la lección a través precisamente de experiencias y pueden retornar. Entonces, hay un 20% que está precisamente activando eso. Si tú en este momento que estás viendo este video, te felicito porque tú haces parte de ese 20%. Este video ha llegado por sincronía, no por azar, no por accidente, sino porque has alcanzado una frecuencia necesaria precisamente para este tipo de conocimiento. Lo que debes aprender es a conocerte a ti mismo, tener mucha confianza en ti mismo, porque es la confianza que tiene el principio creador también, y se te va a dar poco a poco los pasos, las personas, las sincronías. Se van a dar una serie de eventos precisamente para el que esté escuchando esta conferencia y para el que se lo envíe, para que se domine el despertar de la conciencia, que como decía al comienzo, no es que esté dormida, está siempre activa. Lo que pasa es que el ego mira hacia afuera, vive totalmente inmerso en la materialidad, en los placeres y no se fija en la voz interna. Es precisamente lo que está sucediendo ahora. Hay un conflicto entre el ego que mira hacia afuera, que está totalmente absorto en esta vida mecánica de la Tierra, y el ser de luz que está adentro, que lo empieza a invocar. ¿Lo empieza a invocar cómo? A través de sueños, a través de canciones. Es totalmente ilimitado lo que hace el yo superior que llevamos dentro, ese ser lumínico que llevamos dentro, ilimitado. No se le puede colocar límites, ¿no? Que si cae una pluma, tengo a mi ser de luz en ese momento, pero si no cae, no. Él es totalmente ilimitado. Les mostraré, por ejemplo, o les diré algo que es muy sencillo que ellos hacen. En las canciones, por ejemplo, colocan precisamente frases. Ahí hay una frase del ser de luz para ti. Entonces tú vas a estar tarareando la canción. Es una canción totalmente de la tierra, tipo reggaetón, que está muy difundido acá en Sudamérica, el reggaetón. Pero dentro de la canción hay una palabra que es precisamente de tu ser de luz para ti. Se ingresa allí. Digamos que el compositor está tomando la letra de la canción, cualquier canción, digamos, de reggaetón, que es lo más popular acá en Latinoamérica, y hay una parte de la letra precisamente para allá. Cito precisamente una canción. Hay un grupo que se llama Piso 21 aquí en Colombia, que hay una canción de reggaetón que se llama Déjala que vuelva. Déjala que vuelva. Ella conoce el camino conmigo. Dice, volverás como la primera vez. El que está desde el ego dice, no, hablo de una chica. Y la chica va a volver a mí porque me ama, dice el ego. Pero el ser de luz dice, volverás, estoy hablando de ti, estoy hablando de ser lumínico que está despertando, vas a regresar. Déjala que vuelva, ella conoce, o sea, tu alma conoce el camino conmigo, dice. Entonces está diciendo esta canción precisamente en ese fragmento de Piso 21, que el alma sabe cómo regresar al principio creador, que es precisamente hacia adentro. Ella empieza a escuchar su cuerpo, empieza a escuchar sus emociones. Todo este bagaje que tenemos precisamente, este conglomerado energético, empieza a escucharlo. Entonces, hay canciones, por ejemplo, para citar precisamente una de Bad Bunny, se llama Creepy Kush. Creepy Kush, evidentemente, es una apología al consumo de drogas. El que escucha Creepy Kush es una apología al consumo de drogas. Pero hay una frase de esa canción que es pura diáfana. Dice, yo no sé si esto es un sueño o es real. Esa parte que está ahí es la familia de luz que colocó esa pequeña frase allí. El que está despierto sabe que es para él, el que está dormido simplemente condena o juzga la música de Bad Bunny, lo que aquí se le denomina trap, la juzga, pero realmente dentro de la canción hay eso. Entonces, la familia de la luz que está bombardeando el sistema en este momento, la Tierra, digamos, o la cueva de Platón, lo envía a través de videos, conferencias, talleres, sincronías, envía una gran cantidad de información para que el alma empiece a mirar al universo, empiece a cuestionarse dónde está, o sea, que el esclavo empieza a mirar precisamente los controladores, ya no se come el cuento de la figura chinesca, sino que quiere un conocimiento más superior. Entonces, como el sistema está controlado, entonces él empieza a buscar, a hacer una búsqueda interior. Aparece la meditación, aparece el reiki, aparecen una serie de terapias alternativas para restablecer la parte emocional de los seres humanos, empieza precisamente ese proceso allí. Entonces, no, nos dijeron precisamente eso. Le damos 196 años para que despierten, recibirán ayuda, recibirán personas, recibirán todo tipo de ayudas y es un trabajo totalmente personal. Nadie va a venir a salvarlos. Eso es otra historia que han inventado los controladores de la cueva.
han colocado que vendrá alguien a arreglar los problemas del ser humano. Los seres humanos tienen el planeta como está y los seres humanos lo van a mejorar. Somos nosotros mismos responsables de esto, precisamente. Allí, en ese contexto, nos dicen, después de los 196 años, vendrá un cierre de esa cueva donde están ustedes ahora. Dice que hay unos seres oscuros o ángeles caídos acá. Ellos le denominan energía negativa reptiliana. Ese término no es de la Tierra, es un término totalmente cósmico. Es una energía que está enferma. Muchos seres que están despiertos han visto ya esos seres enfermos en el poder de la Tierra, los han visto. Otros no los ven, pero la mayoría de despiertos sí los ven en el poder, los ven en televisión y los sienten. Se siente la vibración de estos seres que no es armónica, no es amorosa. Es una vibración conflictiva y una vibración bastante pesada. Entonces nos dijeron, esos seres van a enclaustrar a la Tierra, la van a cerrar. Entonces nos hablaron que para las almas que nazcan en ese momento histórico, les van a colocar un microchip, el famoso 666, que habla un libro que se llama la Biblia. Pero hay que destacar algo. En este momento la Biblia está en la superficie de la Tierra, entonces los católicos no se lo pondrían. Entonces nos dijeron, ellos preparan una religión mundial, porque saben que los esclavos se le están yendo de los cultos, se le están yendo de las iglesias. Hay muchos rebeldes que no creen, no come ya la religión. Entonces se van a preparar una religión mundial. Y cuando salga la religión mundial a flote, caerán todas las religiones. Las que no se envían caerán y habrá una sola religión. Entonces nos dijeron, ¿cómo va a ser instaurado eso? Cuando aparezca el 666, o sea, el famoso microchip, digámoslo así, la religión católica, cristiana, el islam, todas habrán desaparecido, habrá una sola religión en ese momento en la superficie de la Tierra y las almas que no pudieron subir la frecuencia, que siguieron dormidas en el materialismo, en los placeres y en la búsqueda de fama, esas almas llevarán un microchip precisamente endodérmico. Nos explicaron que era el 666, que es un simbolismo, lo dijeron. La Tierra será liberada en 7.000 años. Los próximos 7.000 años la Tierra será rescatada sí o sí. Los seres humanos se van a rescatar a ellos mismos de la fuerza negativa enferma que los está controlando, los controladores de la cueva. 7.000 años. Hemos dividido los eventos en 21 épocas de 333 años. Cada 333 años, de estos 7.000 años, hay eventos importantes. Entonces nos dijeron, ustedes están en el año 333. Los reptilianos van a controlar el planeta en el 666. Y la dictadura reptiliana, no habrá espiritualidad, no habrá Mindalia, no habrá absolutamente ningún tipo de mecanismo alternativo, porque todo lo controlarán ellos, controlarán totalmente la cueva. Nos dijeron que precisamente habrán aproximadamente 500 años momentos de dictadura total, donde el ser humano quedará totalmente abocado a los todo lo que son los cinco sentidos externos, el materialismo y los placeres. Será totalmente drogado, digámoslo, totalmente desconectado del principio creador, porque estará, los controladores van a usar todo lo necesario para que la Tierra quede en poder de ellos. Nos explicaron que esa fuerza negativa está en algunos planetas, el universo no está en manos de ellos, está en manos del principio creador, o sea, de Dios, pero el planeta Tierra sí tiene esa frecuencia. Nos dijeron precisamente en ese momento que hubo dos escuelas en superficie, que fueron precisamente la Atlántida y la Lemuria. Entonces las almas iban allí, no estaban contaminadas y recibían el conocimiento cósmico, muy similar al que estamos dando aquí. Pero esas almas se contaminaron de codicia y de ambición. Entonces tanto la Atlántida como la Lemuria fueron cerradas, porque el ser humano empezó a tener el conocimiento para su egoísmo, para su poder y para controlar a los demás. Entonces muchas almas ya lo están viendo en la política, en la religión, en las leyes, en todo están viendo este poder que hay, este control sobre el ser humano. La forma más sencilla de control es la famosa educación, que no es educación, es castración. Al ser humano lo llevan durante 11 años a un colegio para que obedezca, para que copie lo que hay en un tablero y no opine, no cuestione nada y pase precisamente al trabajo a hacer exactamente lo mismo. Y le enseña exactamente a los hijos a que sean esclavos, a que no piensen, a que todo lo que sale en una caja llamada televisor es la realidad y simplemente obedecemos. Entonces el ser humano y el alma humana ha perdido su autonomía, su libertad, su capacidad de pensar, no piensa, el ser humano simplemente obedece. Entonces eso está sucediendo y es muy claro. Por ejemplo, en algún momento nos dijeron ellos, hay dos países en su planeta, en la Tierra, que están totalmente llenos de codicia y de ambición de control, son Venezuela por un lado y el otro la China. Como yo vivo aquí en Colombia, tengo testimonios de personas que están al otro lado. La televisión no muestra eso, la televisión está controlada precisamente por esta fuerza,
y nos cuentan que están aguantando hambre, que el pueblo venezolano está aguantando hambre y la economía es insostenible, hay una carestía, hay una codicia impresionante, hay un perro come perro en ese país. Entonces, y miren esos países como la China y como Venezuela, que están dominados por esa fuerza. Entonces uno se preguntará, bueno, si la gente no puede comer, no tiene las facilidades mínimas de vida, ¿por qué lo permiten? Porque el ser humano no se levanta y actúa contra esa fuerza. El pueblo venezolano es una mayoría más que el gobierno, porque el sistema educativo los volvió sumisos. Si leemos la historia del sistema educativo, precisamente fue creado por los reyes, fue creado en el siglo XVIII por Prusia, en Alemania. Ellos tuvieron noticia precisamente de Francia, donde habían asesinado a los reyes. Entonces los reyes de esa época, precisamente en Prusia, dijeron, bueno, ¿cómo controlamos al pueblo, a la masa? ¿Cómo sacamos un decreto y que nos obedezca? Entonces dijeron, creemos el sistema educativo. De pequeñitos adoctrinémoslos a que nos obedezcan y cuando sean grandes simplemente seguirán la norma. Entonces se creó el sistema educativo de la Tierra precisamente para que los seres humanos obedecieran, no cuestionaran. La inteligencia en el sistema educativo es copiar lo que está ahí al pie de la letra. Lo copia al pie de la letra, te dan una beca. Y si eres bueno en esa beca, acabas en el gobierno. Por eso muchas personas han visto que a los presidentes de muchos países, ahí no piensan, le hacen los discursos. Y esos son realmente brutos. No es que sean brutos, es que ellos obedecen. Todos estamos sometidos a un sistema educativo, lo que hace es formatear nuestra mente para que veamos allá afuera figura de autoridad. ¿Y qué figura de autoridad? Un ser humano como tú y yo, que tiene un uniforme, que se autoproclama tu líder, que tú tienes que seguirlo. Realmente tenemos que seguir a nuestro ser interno, nuestro yo superior está dentro de nosotros mismos y es el que debe guiarnos en este planeta. Por eso el 20% de la humanidad, de estos seres de luz, son realmente rebeldes. No son seres humanos que estén totalmente codificados a obedecer, a agachar la cabeza. Entonces, por eso ha aparecido en la Tierra lo que llaman los famosos niños índigo, cristal o arcoíris. Esos niños son niños rebeldes, por eso les va tan mal, digámoslo así, en el sistema educativo de la Tierra, porque cuestionan la autoridad, cuestionan precisamente toda la normatividad de un colegio y acaban siendo expulsados. Esos niños, nos dijeron los seres de luz o ángeles, que son los nuevos gobernantes de la Tierra. Esos seres están llegando de miles de dimensiones, de miles de planos, precisamente a ayudar a la Tierra a ascender, a que la fuerza reptiliana precisamente sea el ser humano liberado de esa fuerza reptiliana que precisamente lo ha estado dominando o subyugando precisamente. Por eso la vida en la Tierra es totalmente mecánica, porque los reptilianos son mecánicos, no tienen el hemisferio derecho activado, no les interesa regresar al principio creador y han renunciado. Al renunciar los reptilianos han creado programas, digámoslo así, o software para planetas que permiten precisamente que los dominen o los controlen. Entonces el ser humano cada vez piensa menos y cada vez obedece más. Entonces, ese es el caso que quería presentarles en el caso de Venezuela, que nos dijeron ellos precisamente que el ser humano ha sido maniatado precisamente mentalmente para que no vea lo que está sucediendo y segundo, deje la autoridad precisamente allá afuera para que le solucione la vida. Entonces, esperamos que un salvador, que el presidente nos arregle la vida y que no va a ser así. Ustedes deben encontrar el reino de los cielos, o sea, su yo superior dentro de ustedes mismos. Ahí está emitiendo el ángel, ahí está emitiendo Dios, ahí está emitiendo todas las jerarquías espirituales, para que usted precisamente empiece a actuar desde su yo interno, no desde ese ego que está hacia afuera, desde esa aplicación, que precisamente es la que tiene el ser humano dando vueltas en el tema reencarnatorio. El ser humano pasa lleno de vicios, lleno de materialismo, sufriendo, pasa ya, lo revisan como espíritu y vuelve a reencarnar otra vez. Se queda en el mismo punto evolutivo en que estuvo en la vida anterior. Si le hizo mal a alguien, lo observa ya y se le devuelve eso. Eso se le llama la ley del karma, digámoslo en Medio Oriente, pero aquí se le llama la ley de las causas y el efecto. Quiere decir que el principio creador no siembra un árbol de mango si no sabe si ese árbol de mango va a ayudar a alguien, va a colaborarle a alguien, entonces lo siembra, porque la causa es positiva y el efecto es positivo. Pero el ser humano, al ser egoísta todavía, comandado por el ego, precisamente hace mucho daño con lo que hace, con lo que piensa y con sus obras. Entonces si lo hace, pasa al otro lado, le revisan el alma, ve lo que quedó mal y regresa a la superficie. Entonces, este 20% de la humanidad está en todo el mundo, tiene todas las edades, hay ancianos, hay niños, hay de todas las edades. Entonces, esos seres deben confiar en que están en este proceso del despertar de la conciencia, deben confiar que habrá sincronías, que habrán canciones, muchas veces se le envían tres veces el mismo mensaje. Por eso Jesús le dijo en algún momento a Pedro, me negaréis tres veces antes de que cante el gallo. Eso era una palabra, un simbolismo. Decía que el ser humano niega en algún momento la espiritualidad, y la niega tres veces, la cuarta vez le envían el cuarto mensaje y ya no puede hacer, no te da por vencida esa mente ego y empieza a preguntar, empieza a buscar una respuesta de por qué le llegó esa canción tres veces, de por qué le llegó ese curso tres veces, de por qué le llegó
esa misma pareja con la misma forma de ser tres veces. Generalmente se manifiesta de esa manera para que el alma abra o se expanda, el cerebro se expanda y permita realidades cada vez más elevadas. Entonces, una característica muy importante de estos seres que están despertando ahora y que canalizan ángeles, seres de luz, extraterrestres, son que son almas precisamente muy altruistas, muy amorosas, tienen un sentido de la empatía por los demás. El reptiliano es diferente, el reptiliano es totalmente egoísta. Te puede vender por el medio de comunicación que está ayudando, pero no te está ayudando, él simplemente está buscando una imagen social por los medios que ellos mismos manejan. Pero el que está despertando, el alma que está despertando generalmente es un alma amorosa, positiva, altruista, está siempre pendiente a ayudar a los demás. Esa es una característica precisamente de los ángeles o extraterrestres encarnados. Algunos lo saben, sí lo saben. Otros no lo saben, no lo saben. No lo saben. Pero en algún momento se les manifiesta ese conocimiento. Al manifestar ese conocimiento a través de un sueño, una revelación, no lo pueden contar. Se les consideraría locos. Acaban precisamente en psiquiátricos o temas psicológicos. Entonces no es fácil esa información. Pero se dice que esa masa crítica llegará al 20% cuando llegue el año 2300 aproximadamente. Nos dijeron los seres de luz. Vamos a hacer todo lo posible por sacar el 20% que tiene la frecuencia del universo. Hay una fuerza oscura que lo está controlando, se llama energía negativa reptiliana, está controlando el mundo. Mucha gente lo ha visto ya en los tratados de libre comercio, las grandes corporaciones que entran a otros países y se comen los recursos de los otros países. Muchas corporaciones están por encima de los gobiernos y muchas veces mucha gente lo ha advertido. Hay un documental que rueda en redes sociales que se llama Corporatocracia. Precisamente habla de eso, cómo las corporaciones están controlando todo. Digamos que es el brazo oscuro de lo que denomina la Biblia la bestia. La bestia habla de una bestia, de un mecanismo que está controlando, es eso. Detrás de las reptilianos hay unos controladores que se les suele llamar sociedades secretas. También hay muchos videos sobre las sociedades secretas. Ellos tienen el conocimiento, lo toman para ellos y lanzan otro conocimiento a la humanidad común y corriente. Las sociedades secretas están detrás del poder en todos los estamentos de la humanidad, llámese poder económico, político, religioso, legal y entretenimiento. Lo que hacen ellos es mantener la frecuencia de la Tierra bajita hacia el materialismo, hacia los placeres, hacia la búsqueda de fama o ego, y ellos poco a poco van controlando el mundo. Hay grandes símbolos, hay grandes autores que han pasado los últimos 60 o 70 años mostrando que las sociedades secretas, su término lo indica, secreto. Ellos hacen las cosas tras bambalinas, se esconden detrás de los grandes hechos del mundo, pero buscan necesariamente el control totalitario del mundo y obviamente la esclavitud total del ser humano, que la última parte, la esclavitud total del ser humano, sería el microchip endodérmico. Uno reencarne, aparece en una ciudad y tenga un microchip aquí. Este microchip estaría controlando es todo exactamente el ser humano, quién es, dónde va, para dónde se dirige, todo eso. Sería el control absoluto y totalitario de las almas, precisamente, que no pudieron elevar la frecuencia. Tuvieron muchas oportunidades y no lo hicieron, pero el 20% de la humanidad sí lo logró. Obviamente, para las almas que quedan bajo el nuevo orden mundial, que se le llama, o el dominio de la bestia, vendrán en el futuro otras almas a ayudar a liberar a esos seres. Esos seres tienen que liberarse desde el interior mismo, no esperar algo que venga de afuera a liberarlos. Por eso es necesario que el ser humano se conozca, se interiorice. Busque las respuestas en el interior que le están llegando. El ser humano debe empezar a creer más en sí mismo y en ese en sí mismo empieza el universo a manifestarse. Cuando el ser humano tiene una pregunta, inmediatamente el universo le responde. Pero si el ser humano solamente pregunta lo que aparece en la cueva de los controladores, pues la respuesta siempre será exactamente la misma. Porque los controladores lo que buscan es que el ser humano no salga de la cueva, que se quede aquí y por ende alimentemos a esa cueva y a estos seres. Me han dicho que los reptilianos se alimentan energéticamente de nosotros. ¿Cómo? Pues cada vez que manifestamos una emoción negativa, como odio, rencor, envidia, celos, vamos a la psicología de la Tierra y que nos dicen, no, eso es normal, los celos, la envidia, la codicia es normal. Dicen esos seres de luz, no es normal, es normal en su planeta enfermo, pero acá en el universo, en las Pléyades, en Orión, no existe esa energía. Está totalmente prohibida esa energía porque contaminaría al principio creador, que es una mente clara, diáfana, con sentimientos universales que quiere lo mejor para las criaturas. En cambio, esta mente reptiliana es una mente más bien manipuladora, controladora, que somete al ser humano y lo pone a producir para él. Nos contaron que ese tipo de situaciones se están enfrentando aquí en la Tierra, pero muchas almas no tienen la frecuencia mental para verlo. Y al no ver eso, lo que hacen es defender la cueva.
defienden la economía, defienden la política, defienden precisamente de las leyes, defienden todos estos parámetros que han armado ellos, los controladores de la cueva, para mantener sometido al alma humana. ¿Por qué le temen al alma humana? Porque lleva al creador adentro. Hay 7.500 millones de seres de luz, o dioses, o ángeles, o extraterrestres, como te quede cómodo entenderlo, pero como está distorsionado, mira hacia afuera con un ego, hemisferio izquierdo más, una parte conectada, pues actúa de una manera diferente. Entonces es controlado de esa ignorancia por estos controladores que están precisamente en el poder de la Tierra. Esos controladores tienen este mismo conocimiento, pero no lo reparten. Mandan otro conocimiento a la superficie y ellos van controlando. Pero la luz sí tiene el deber y la responsabilidad de emitir esta frecuencia acá para que las almas que están con la frecuencia necesaria, que son muchas de las que están escuchando este video, puedan despertar, puedan preguntarse, se les mueva el piso, algo en el interior se remueva. Digan, yo sabía que ellos existían, yo sabía que era esto, yo sabía que era un país. Empiezan a armarse un rompecabezas energético en la cabeza diciendo, yo sabía, por eso me mandaron ese libro, yo tenía la razón, yo no estoy loco, yo no estoy mal de la cabeza, yo estoy recibiendo mensajes. Se reciben ese tipo de mensajes de seres de luz. Entonces constantemente me escriben personas que reciben mensajes, que ven sincronías, que se le aparecen temas. Todo eso hace parte de la expansión de la conciencia. Estamos saliendo de la cueva, del materialismo, de la vida mecánica, de pensar en fútbol, de la moda, de todas las cosas que se dan en esta cueva, precisamente, que limitan la expansión de la conciencia del ser humano. Pero como explicábamos, hay unos controladores. Entonces ellos están buscando que en este alineamiento cósmico esta primera salida no se efectúe. Entonces las almas deben luchar hacia el interior, no hacia el exterior, sino hacia el interior, para que ese tipo de energía no contamine nuestra alma, nuestro desarrollo espiritual, porque hay muchas almas que están evolucionadas y precisamente medios como Mindalia y otros alternativos están llevando conferencias, talleres, seminarios, precisamente para que el alma empiece ese camino interno hacia adentro. Ha terminado la época de los gurúes, los coaches, todo eso ha terminado. Está la época de la expansión de la conciencia, o sea, el gurú externo, tu yo superior, que está dentro de ti mismo, que necesita expandirse, necesita salir, necesita ver el mundo con otra visión. No desde los cinco sentidos externos, sino desde siete internos que hay. Por eso decían que el Maestro Jesús andaba con 12 discípulos. No es para tomarlo literal. Quiere decir que cuando se baja de las dimensiones superiores a esta, que es la tercera, el vehículo físico tiene 5 sentidos externos y 7 internos. Decía, Jesús andaba con 12 discípulos, pero la gente piensa que son 12 personas alrededor de él. No son 12 personas, son 5 sentidos externos y 7 internos. Los que dirigen este vehículo son los internos. Entonces, por eso la gente debe confiar más en la intuición que lo que hay afuera en la cueva, de lo que nos muestra en la televisión. Lo que viene de adentro es la sabiduría. Por eso decía Jesús, conoceréis la verdad. Nos decía que vivíamos en un mundo imaginario, este planeta, y la verdad os hará libres. Entonces, el ser humano vive esclavo porque no se ha tomado la molestia de ir hacia adentro, hacia los mundos internos. Si leen la historia de Jesús, es la misma de Buda y es la misma de Alá. Es exactamente la misma historia. Ellos viajaron hacia adentro y encontraron precisamente ese principio creador, ese Dios. Pero la mayoría de almas, como están distorsionadas por el ego y por los cinco sentidos, van hacia afuera, lo buscan hacia afuera en las formas externas. ¿Qué hacen los controladores? Darles más de esa forma externa. Llenarlos cada vez de más formas externas, de materialismo, de placeres, para que el alma quede embotada, no salga de aquí, pasa a los mundos espirituales a través de la reencarnación, o sea, de la muerte, fallece, pasa al mundo espiritual, ven al alma totalmente dormida. Ahí voy a citar la película que es muy popular precisamente aquí en Mindalia y otros canales, que se llama Nuestro Hogar o No Solar, una canalización mediúnica de Chico Xavier. Cuando la chica pasa al mundo espiritual, lo recibe el tío, y ella llega ya, llega totalmente exaltada, dice, ¿qué hago aquí? Yo debo casarme, me espera mi novio para casarme. Entonces cogen y la duermen, la tranquilizan, le colocan unas pases mágicas y ya queda dormida. Quiere decir que muchas almas pasan al otro lado totalmente dormidas, creyendo que este mundo es real, y pasan al otro lado y tienen que tranquilizarlas, tienen que sosegarlas, porque en ese plano allá es un plano totalmente tranquilo, diáfano, donde reciben las almas y ya se tranquilizadas. Entonces nos contaron precisamente que esa situación se presenta muy común cuando las almas llegan al otro lado. Por eso muchas veces los ángeles, los seres de luz, nos piden orar por las almas que fallecen, para que el tránsito hacia el otro lado sea diáfano, tranquilo, lo reciban con mucha tranquilidad, porque son muy apegadas a este plano, al materialismo, a las personas, a la vida mecánica, y al pasar al otro lado siguen pensando lo mismo.
de lo que se hace al otro lado, que es un plano ya espiritual, mucho más cercano al universo y a Dios, es tranquilizar las almas, las tranquilizan precisamente para que esas vibraciones negativas no corrompan, digamos, a los demás. Nos decían precisamente que las almas deben aprender a conocerse, y en ese viaje conocerán las emociones, lo dijeron. Las emociones son el resultado del momento en que ustedes perdieron los sentimientos universales. Llegamos con 9 sentimientos universales, que son los mismos sentimientos del principio Padre, Madre o Dios. Hay 9 principios o sentimientos universales. Al ustedes perderlos, crearon otro programa que se llama emociones. Y ahí se crearon muchas emociones negativas que todavía acompañan a muchas almas. No advirtieron ellos, ustedes deben conocer sus emociones, sobre todo las negativas, y transmutarlas en positivas. Esa es una misión que trae cada alma, es una misión que trae cada uno lo que está despertando ahora, porque el despertar no es intelectual, el despertar es un sentir. Y si usted encuentra una emoción negativa, esa no le permite ascender. El universo no está regido por sentimientos negativos como la envidia, el rencor, los celos, la codicia no está. Toda emoción negativa es financiada, digámoslo así, por los reptilianos. Entonces, esa emoción negativa es necesario transmutarla en positiva. Esa es la famosa alquimia que presenta los grandes libros esotéricos. Hablan de la alquimia, que era transformar cualquier metal rústico en oro. Eso hace parte de la codicia, digámoslo así. Pero era entrar a tu interior, conocer la emoción negativa, mirarla, observarla, transmutarla y entenderla y pasarla al plano positivo. Eso es transmutar lo negativo, o sea, nuestro demonio, nuestro reptil, en un ángel. Eso debe hacerlo cada alma que está reencarnando precisamente y que está despierta. Debe conocerse y debe precisamente transmutar ese tipo de energía que no le permite ascender. O sea, que el reino de los cielos no hay gente sufriendo, no hay nadie que esté precisamente con odio, con rencor, con codicia. Eso pertenece a este planeta, a esta dimensión, a este momento histórico, y está en cuarentena este planeta. Entonces, cada alma que está despertando se le presenta la oportunidad como este medio, un libro, una película, precisamente para ayudar a las almas al despertar de la conciencia. Otra película que me dijeron esos seres de luz, una película que se llama Piso 13, la pueden buscar en internet. En Piso 13 el argumento habla de un hombre muy, muy rico que tiene la facilidad de poner su dinero a unos programadores de sistemas para que le inventen un programa donde él pueda ingresar y pasarla supremamente bien, donde sea muy popular, donde haya mucho placer y donde todo el mundo lo quiera. Eso que he argumentado es lo que pasa aquí en este planeta. Hay ese programa para las almas, para los egos. Entonces él se mete allí y a medida que se va metiendo en este planeta se va enfermando, se va cada vez intoxicando cada vez más. Nos dijeron, nosotros enviamos precisamente esa idea al guionista de esa película. Él simplemente la captó y dijo, wow, esta idea es mía, y empezó a copiarla y salió el guion de la película Piso 13. Precisamente lo que sucede en este planeta. Se ha creado como un programa basado en la materialidad, en los placeres y que el ego se engrandezca, o sea, la fama, la popularidad. Entonces vemos en los medios de comunicación todo el tiempo lo mismo. En la escuela nos dicen eso, en la televisión dicen eso, nuestro jefe nos dice eso. Materialismo, obtenga. Placeres de fin de semana solamente. Y finalmente el agrandamiento del yo, el aplauso externo, el Nobel. Esos tres parámetros se lo inventaron precisamente para que el ego piense que está viviendo. Y la matriz, o sea, el sistema reptiliano, digámoslo así, le da más de lo mismo. Lo ve en televisión, lo ve en las películas, todo el tiempo el bombardeo de este tipo de programas. Son programas virulentos, no son permitidos por la Confederación, no son permitidos por los ángeles. Los ángeles no son materialistas, los ángeles no viven del placer de los sentidos, nunca se aburren, y tercero, no buscan fama, no buscan el aplauso. Si esos tres parámetros se dan en las personas, es precisamente la energía reptiliana o ha sido manipulado del ego para que llegue a ese estado. Si pasa al otro lado, inmediatamente rechaza y es enviado de nuevo acá. De esa manera, precisamente el ser humano debe que él sea allá afuera el sistema y que puede ofrecer desde el interior mismo. Esa voz está despertando, está empezando a despertar, y este tipo de conferencias cada vez llegan a personas y almas que están precisamente sintonizadas con el despertar de la conciencia, buscando precisamente anclar el cielo en la tierra ahí donde estás. No hemos venido acá a derrocar a los reptiles. Este año no es para derrocarlos ni en 10 años, ni en 20, ni en 30. Dice, la luz debe ser lo suficientemente inteligente para actuar con inteligencia y crear en su ambiente, o sea, donde está el alma reencarnada, digámoslo así, la luz
del principio creador en la tierra, traer el cielo en la tierra. ¿Dónde? En tu hogar, en tu empresa, en donde tú te desarrolles. Eso es donde el alma debe ser. En algún momento las almas pueden ser hechas que son santos, el término santo de la Iglesia Católica. Cuando usted estudia la historia de los santos, es precisamente porque esos seres tienen una evolución muy alta y el Vaticano tomó esos papeles y los envió al Vaticano y fueron entronizados. Pero realmente los seres de luz que están encarnando tienen una similitud a los santos de la Iglesia Católica. Digámoslo así, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, todos esos santos tenían esa frecuencia y podían aspirar, digamos, a una ascensión, a una salida hacia planos superiores. De esa manera se producirá esa ascensión los próximos 7.000 años. El primer 20% saldrá, como te digo, en los próximos 196 años. Entonces, por eso se ha difundido tanto en los últimos 30 años, conferencias, talleres, hay una excesiva cantidad, pero es para que el ser humano vaya hacia el interior, busque a ese ser de luz o ese ángel o ese Dios que hay dentro de sí y ese Dios lo empiece a llamar, digámoslo, a otras dimensiones, porque el universo está ampliamente lleno de planetas y ampliamente lleno de entidades, mientras que la ciencia que está controlada por esta energía negativa no ha podido encontrarlos, no tiene los elementos a nivel físico para hacerlo, no lo van a hacer. La luz y la oscuridad no se pueden mezclar, se rechazan, tanto la luz como la oscuridad se rechazan y no se pueden mezclar. Entonces, estos elementos se están dando en este momento histórico. Estos canales se están aprovechando por la luz precisamente para que se lleve un mensaje y las almas sean tocadas desde el interior mismo, para que hagan ese viaje hacia adentro y ese viaje permita precisamente el despertar de la conciencia. Como decía, siempre está despierta, el que está distraído es el ego con las formas externas del mundo. Entonces es importante que lo vayan ejecutando y confíen en las sincronías, confíen en que su ser de luz lo va a guiar. Nada sucede por casualidad, todo sucede para la evolución de la conciencia. Y este tipo de videos que hemos hecho el día de hoy es precisamente para que las almas empiecen a creer en sí mismas, porque no creemos en nosotros mismos. Hemos puesto nuestra fe allá afuera. Estamos esperando que alguien nos dé la orden, el religioso, la política, la ley. No nos movemos. Preguntarán, ¿por qué no nos movemos? Porque así hemos adiestrado en la escuela. En la escuela no se va a educar, se va a que nos adiestren. Entonces muchos seres de luz son rebeldes, pero la causa de la rebeldía es interna, no es externa. Tenemos una razón profunda y eso hace precisamente que en algún momento busquemos paradigmas diferentes. Un paradigma que se está dando mucho en este momento es precisamente el veganismo. El veganismo es la compasión por los animales y se está dando un movimiento en los últimos 40 o 50 años para que la gente deje todo lo que son el consumo cárnico y regrese al veganismo. El veganismo es la alimentación original de los seres de luz. Cuando llegaron aquí, produjeron su propia alimentación, que era lo vegano. Y se distorsionó y acabamos asesinando, matando y lucrándonos de los animales. Los animales, nos dijeron, son todas las pruebas necesarias que hicieron los seres de luz para ingresar la energía, o sea, ingresarnos en esos cuerpos. Y como nosotros perdimos ese norte y nos manipularon, acabamos comiéndonos a los animales. Entonces, digo que el veganismo es una de las tantas pasos de la energía de la luz para recuperar la tierra. Entonces llegamos a la conclusión sencilla de que Jesús era vegano y muchos de los grandes seres de luz eran veganos. Entonces la matriz hace lo contrario, mandan miles y miles de propagandas de consumo de carne precisamente para que la vibración no suba. La carne no es compatible con el cuerpo humano. Muchos médicos y científicos lo saben, pero no salen los estudios, no lo saben porque boicotean precisamente el sistema. Pero la carne como tal no es compatible precisamente a la vibración energética del cuerpo, mientras que todo lo que sea vegetal sí lo es, tiene una composición alcalina de oxígeno y sí es compatible con ello. Disculpa, en la Daniel. Sagrada Escritura encontramos. Daniel, dígame. Sí, estamos ya en tiempo. No sé si un minutito o dos para que puedas terminar ya las ideas. Sí, si me das dos minuticos, para concluir la charla, confíen en ustedes mismos. Todo el tiempo le llegarán los elementos necesarios, personas, situaciones, viajes, pero para despertar de la conciencia. Hay, digamos, que una especie de conspiración de su ser de luz o de Dios para sacar el 20%. Los que tienen la frecuencia llegan a este video. Los que no, ponen otro video. Pero los que tienen esta frecuencia han llegado a este video y los felicito, los que están en este video en este momento enlazados, porque hacen parte de ese 20%. Laura, dejo para ti la comunicación.
Bien, pues muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir ahora mismo con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, difundir conocimiento humano y por otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, si no lo has hecho, es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión, y con este pequeño gesto le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes un conocimiento valioso o una experiencia de vida que te gustaría compartir con los demás, lo puedes hacer aquí con nosotros a través de una conferencia o de una entrevista. Así que te invito a que te metas en mindaliatelevisión.com. Hay un menú superior y una pestañita que pone Colabora. Pincha sobre esa pestañita, verás que hay diferentes opciones. Selecciona la opción Ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo lo antes posible. Y ahora sí, Daniel, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas. Vale. Bueno, pues una pregunta así muy común que se repite en el chat es cómo contactar con los guías y cómo saber que te están dando una respuesta. Todo el tiempo recibimos respuestas, todo el tiempo. Lo que tiene que aprender el ser humano, por eso digo que viaje hacia adentro, aprender qué tipo de respuesta es. Hay respuestas muy amorosas, muy positivas y hay respuestas muy negativas. Entonces nos dijeron esto, que es para una conferencia, y nos dijeron: el ADN humano no se puede unir con el ADN reptiliano. Hubo un momento que se quedaron enlazados entre las cestas. Entonces muchas veces escuchamos una parte positiva y una parte que es negativa. El ser humano debe basar su existencia en la ética y la moral elevada. Este es un requisito fundamental para que las almas salgan de acá. Todo lo que sean emociones y la ética y la moral elevadas, parte de la familia de la luz. De esa manera es precisamente que estamos precisamente retornando. Lo escuchas acá adentro, nos dijeron. El cerebro es un radio, tiene 9 emisoras. Hay tres que están infectadas. Hay odio, envidia, codicia, manipulación. Y hay aproximadamente cuatro que son positivas, que son amorosas, que envían mensajes positivos. Usted debe aprender a diferenciarlos, porque el ego escucha ambas. Pues a usted le puede, en este momento puede decir: hazlo, di la verdad, o miente. Debes saber cuándo está en la luz y cuándo está en la oscuridad. Nos dijeron: llega en pensamiento, en imágenes, y se hace en actos y se hace también en palabras. Es necesario que el ser humano se conozca. Pero el contacto, como te lo dije en algún momento, tiene que ver con la evolución del alma. El alma, muchas almas ya están recibiendo ese contacto. Lo que pasa es que no son capaces todavía de dirimirlo, de clasificarlo. ¿Este es de la luz o de la oscuridad? Entonces te pregunto: ¿cómo está tu ética? ¿Te engañas a ti mismo? ¿Te mientes a ti mismo? Entonces lo que he escuchado es mentiras, pero si tú eres suficientemente honesto, suficientemente amoroso y suficientemente sincero, escuchas esa misma frecuencia. Es como una emisora que recibimos todo el tiempo. Tienes que lo suficientemente conocerte para saber cuándo te estás engañando a ti mismo, cuándo te está engañando del otro lado. Por eso es necesario que se conozca el ser humano, que sea lo suficientemente honesto. Y eso lo da la evolución, Laura y compañeros. Si han llegado a este video es porque se están preparando precisamente para ese contacto. Si no lo han recibido ahora, no se preocupen, pero lo van a recibir porque este video tiene esa información. Estamos direccionándolo precisamente hacia allá. Laura. Bien, pues vamos a continuar. Nos pregunta ST Resistencia, que será el Nick, que ¿cuál es la técnica más eficaz para canalizar mensajes o respuestas? La técnica más normal es la serenidad y la paz del alma. Entonces, como se darán cuenta, la matriz no nos deja, nos estresa todo el tiempo. Pague, consuma, corra. La gente mantiene corriendo. La mayoría de películas, la gente está corriendo, siempre está corriendo en el tráfico, no llega al colegio. La verdadera herramienta es la serenidad del alma. Cuando el alma está tranquila, serena, está como un estado armónico, se recibe. Se reciben muchos mensajes cuando dormimos, por ejemplo. Para contestar la pregunta de cuándo dormimos, estamos más bien tranquilos, siempre y cuando no llevemos un problema del día a día a la cama. Hasta ahí no recibimos. Cuando estamos dormidos se reciben muchos mensajes. ¿Cómo? En los sueños. Los sueños son uno de los tantos mensajes que recibe el alma. Lo que tiene que aprender es a interpretar el simbolismo de los sueños. ¿Por qué? Porque el alma te envía mensajes, Laura y compañeros, a través de símbolos. El alma no tiene un lenguaje, dice: hola, ¿cómo estoy? No lo dice. Ella envía un mensaje, envía un sueño. Como la matriz no nos ha enseñado a interpretar sueños, pues nos toca ir a buscar libros donde ha significado los sueños.
Ese es el lenguaje del universo. El lenguaje del universo es simbólico, es totalmente simbólico. Lo que son los idiomas se inventaron acá abajo. Las palabras, la sintaxis, la ortografía es invento del ser humano en su afán de comunicarse. Pero nos cuentan de esos seres de luz que el lenguaje original es telepático. Y el lenguaje telepático generalmente son imágenes. Por eso ellos han enviado mensajes a través de los crop circles, los que aparecen en el Reino Unido y otros países, ¿no? Hay más de 5.000 crop circles. Ese es el lenguaje del universo. Entonces me pregunta usted, bueno, es que yo no lo entiendo. Todavía no lo entiendes, pero es una forma de decirte que el universo está contigo, que nunca se ha ido, que la luz nunca se ha marchado, que la luz siempre está con el ser humano y que el ser humano debe aprender a interiorizarse y irse al fondo, porque ese lenguaje simbólico está dentro de nosotros mismos y nos está preparando. Entonces, para resumir, la meditación y estar muy en calma, muy tranquilo. La comida vegana trae más tranquilidad que la comida condimentada y cárnica. Ese también es un aspecto muy importante. Entre más consumas alimentos veganos y tengas una alimentación sana, también canalizas la hora. Bien, pues nos dice Jesús Romero, ¿podemos involucionar en vez de evolucionar como seres humanos? Sí, la mayoría de los del poder de la Tierra están involucionados, están bastante enfermos, se les considera a la involución una enfermedad del principio creador, digámoslo así. Pero sí, involucionar quiere decir cuando un alma se degenera, cuando un alma se degenera quiere decir que se abandona ella misma. Entonces hemos visto en nuestros países almas que andan en la calle, lo que es la indigencia. La indigencia es precisamente almas que están muy involucionadas. Los pacientes esquizofrénicos, el paciente esquizofrénico es paciente que ha dejado ingresar energías negativas en su fuero interno, ha permitido emociones negativas y se enferman los esquizofrénicos, los que tienen problemas de índole mental, son esas almas, los psicópatas también. Todas estas personas están enfermas, se les considera enfermas para el universo, se les considera. Entonces la involución existe y el ser humano no debe permitir, aquí hay un tips, emociones ni pensamientos negativos. Que en tu momento presente no entre ningún pensamiento negativo ni ninguna emoción negativa. Si permites que esa emoción negativa entre, vendrán otras. Entonces el ser humano debe conocerse a sí mismo, este radio, digámoslo así, esta frecuencia, para que no entre. Pero la involución sí existe, como dice esta persona y lo vemos en muchas personas. Y la ascensión o la evolución también existe en las personas altruistas, amorosas, empáticas. Esa es como el antes y la parte baja y la parte alta, ¿no? Bien, pues nos dice Julie desde Estados Unidos. Mi hijo tiene 17 años y ya habla con sus guías. ¿Cómo puede protegerse o hacerse más fuerte? Bueno, felicitamos a esta mujer que tiene este niño. Si ese niño llegó a la vida de esta mujer que está haciendo, es que tiene una frecuencia muy bonita. Los niños índigo, o como que están con este niño de 17 años, hacen de papás buenos, positivos. Los papás no tienen por qué tener el conocimiento cósmico, pero son papás buenos, amorosos y positivos, y ahí nace un índigo. Ese índigo ayuda a mejorar el entorno a los papás, ayuda a mejorar todo lo que es el entorno donde él llega, él lo recupera, recupera el linaje ancestral, recupera todo el linaje ancestral. Él lo está haciendo muy bien, él le puede solicitar a los guías que está teniendo que cómo protegerse, pero lo importante es que no vibre a través del miedo, no vibre a través del miedo. El miedo es una sugestión que nos transmite mucho la matriz. La forma más fácil de tener miedo es ver noticiero. Noticieros son una hora, hora y media, puro desastre de este planeta. Vea un noticiero y se va a contaminar, saldrá totalmente asustado allá afuera. No se debe permitir la frecuencia miedo, que es dirigida por nuestros amigos los reptiles. En el caso de este chico, le está llegando información muy seguramente. Esa información que le llega al chico es seguramente para que haga algo en su entorno. Le van a dar como un paradigma nuevo. Y esos seres de luz le pueden dar precisamente parámetros para que se proteja. Pero el primero es no tener miedo. En un salmo dice lo siguiente, algo así dice como, por el valle de las sombras caminaré y no temeré porque tú estás conmigo. Es una protección. Cuando tú vas despertando, va alejando todo eso, dice, no escucho noticieros, están llenos de odio, de rencor, no subo noticias negativas a Twitter, a redes sociales tampoco. Ese tipo de información está tóxica, está enferma. Es un planeta enfermo, es un planeta en cuarentena. No consuma lo negativo, consume solo lo positivo. Lo positivo, noticias, informaciones, videos, te lleva precisamente a la exaltación de la luz. Y lo negativo te deja acá. Entonces, no, dile al niño que no consuma programas y cosas violentas que están emitiendo precisamente acá.
Bien, pues nos dice Ceci desde Suiza. ¿Los sueños son una forma de conectar con los seres de luz y los seres que ya han partido? Sí, en ambos sentidos. Ellos decían lo siguiente, póngale cuidado con lo que le voy a este comentario. Nos decían, ustedes están soñando, ustedes perdieron los parámetros universales y crearon un parámetro de fantasía. Por lo tanto, ustedes están en un sueño. El sueño en sí es un mensaje del alma. Eso sí es real, pero ustedes vienen en un parámetro de fantasía. Como se desconectaron de la fuente, crearon un programa. Crearon un programa para sobrevivir. Entonces, crearon la economía, las religiones, las leyes, crearon todo eso. Se sale en un plan de fantasía. Los ángeles están en la realidad. Y nosotros en un plan de fantasía. Pero los sueños generalmente nos permite primero serenar el alma, se serena, entra en estado alfa, estado de tranquilidad, y emite mensajes. Entonces mucha gente, como tú, como dice la mujer que nos ha escrito, tiene contacto con seres que han desencarnado, digamos, familiares, por ahí se permite ese contacto. Y también se puede contactar con otras realidades, gente que... Hay vida aquí en Mindalia, gente que ha ido a otros mundos, a otras galaxias a través de un sueño, viaja, porque nuestro ser de luz tiene esa potestad. Si lo permiten, viaja y trae información, y la información la sostiene en un libro o pues en una película. Entonces le muestra a los que están viendo la película, pues que hay otra realidad. Es como un recordar, no es un que nos enseñe, que recordamos que somos seres ilimitados y podemos viajar precisamente a través de los sueños, Laura. Bien, pues nos dice Catalina desde Colombia. Dice, alguna vez un señor que lee la mano me dijo que yo estaba acompañada por muchos ángeles. ¿Esto es posible? ¿De qué manera se refleja en nuestra vida? Sí, todos estamos acompañados por seres, ¿no? Lo que pasa es que si vivimos distraídos acá en la madre, pues nunca los escuchamos. Se refleja en tu vida la chica que acaba de acá de Colombia, en que eres una persona amorosa, positiva, altruista, llevas alegría a donde vas, llevas paz. Es como la manifestación más oportuna. Como decía al comienzo, los ángeles reencarnan, ¿no? Ellos no se quedan solamente allá mirándonos, donde hay paz y amor, ellos reencarnan acá, donde estemos, digámoslo, acá en la tierra. Y. Se refleja en la vida de esta niña porque hay paz, porque hay tranquilidad, porque la orientan, la ayudan, le dicen a ella que llegue a videos de esos, por ejemplo, para que ella poco a poco se vaya conociendo. Como esos seres encarnaron aquí, no conocen este vehículo, no conocen la historia de este vehículo. Allá sí la conocen, acá no. Entonces se le envía mucha información para que la conozca. Pero si estos seres de luz la acompañan a ella, es porque ella debe llevar, esta mujer debe llevar alegría a donde esté, en su casa, en su trabajo, donde esté, o paz, también es otra frecuencia muy importante, nos llevan mucha paz, mucha serenidad a donde llegue. Entonces, esa es una forma de sanar este planeta, llevar alegría sana y llevar paz también sana. Bueno, pues nos dice Héctor desde México, ¿cuál es la mejor manera de agradecer a nuestros guías su apoyo, su amor y su protección? Bueno, gracias, Héctor, por la pregunta. Él ha mencionado un parámetro importante, el agradecimiento. Es importante que el ser humano agradezca todo el tiempo la experiencia de vivida, dónde está, con quién está, lo que esté haciendo. Agradezca. La frecuencia negativa, digamos, en control de este planeta es que la gente reniegue, que la gente exija. Realmente lo que hace es el ego. El ego quiere siempre más. Tiene una parte de codicia, ¿no? Tiene un carro, quiere uno más grande. Tiene una casa, quiere uno más grande. Tiene un trabajo, quiere uno más grande. La frecuencia positiva es el agradecimiento. Todo el tiempo puedes hacerlo, Héctor y televidentes de Mindalia. Al momento de levantarte, agradece este momento, agradece que estás aquí, agradece la comida que tenéis, agradece el trabajo que tiene. Si no tienes algo, agradece que estuvo en tu vida. Todo el tiempo es importante agradecer y soltar cualquier tipo de exigencia. Como el ser humano es exigente, mantiene mucho llorando, es muy caprichoso. El ego como tal es caprichoso. El ego tiene, como te digo, tiene un trabajo y quiere otro más grande. Tiene un dispositivo y quiere otro más lujoso. El ego todo el tiempo está exigiendo, exige, exige, consumo, consumo, tener, tener. Se identifica mucho con la tenencia, entonces generalmente es muy exigente, ¿no? No lo llena, el ego nunca lo llena, pero sí es un parámetro espiritual. Al agradecimiento por estar aquí, por tener lo que tienes. Lo que se fue a agradecer porque ya no lo tienes. Y sí, puedes agradecer al comienzo de la mañana cuando te levantas y al acostarte exactamente lo mismo. Agradeces, es una medida espiritual. Bien, pues nos dice Sandra desde España, ¿los guías son seres familiares fallecidos o desconocidos? Y en este caso, si son desconocidos, ¿por qué ellos me eligen a mí?
Nos dijeron los seres de luz que todos somos uno, no hay, allá no hay desconocido conocido, es un parámetro del ego, ¿no? Mi familia la conozco, los demás son desconocidos, somos todos iguales allá arriba. Ese parámetro de acá de la Tierra, ¿no? Mi familia, mi apellido, mi familia, los demás no los conozco. Es un parámetro que inventamos acá. La familia de acá es pura fantasía. Sobre la pregunta de ella, los seres de luz pueden ser, por ejemplo, entidades que nos acompañan hace muchas encarnaciones, nos acompañan. Digámoslo, o pueden ser también familiares también que nos acompañan. Muchas veces se hacen pactos. Una abuela, hay una canción de Pimpinela que habla de una abuela, ¿no? Le dice la abuela al niño, júrame que no morirás, y él me respondió, yo estaré a tu lado toda la vida, dice la canción. Entonces en ese momento esa persona se puede convertir en una guía, en un orientador. No hace las cosas por ti en ningún momento. Lo que hace esa persona simplemente es direccionarte, guiarte. En última, usted de libre albedrío asume si lo hace o no, porque muchos egos, pues, a pesar de que tiene una fuerza interna que lo está llamando, no lo hacen. Les da miedo, lo postergan, no lo hacen. Tenemos libre albedrío de hacer las cosas o no. Eso también es una cualidad que tiene el ego, digamos. El alma dice, no, yo puedo ascender, no, no quiero ascender, me quedo acá en los placeres de la tierra, se queda acá. Pero sí, son seres de luz de otra dimensión, somos nosotros mismos. Y también pueden ser familiares que nos acompañan, tíos, abuelos, una pareja que falleció nos acompaña y nos va guiando, como que nos susurra por dónde meterte, haz la llamada, métete por aquí. Sí, exactamente, todo el tiempo hay de muchas constelaciones, hay de muchos planos y pueden ser también familiares. Bien, pues nos dice Jack desde Francia. ¿Cómo saber que los guías no son entidades malas que nos quieren manipular? Volvemos al mismo punto que he tocado, debes conocerte. Te recomiendo ya que uses qué es manipulación, porque se suele malinterpretar lo que es manipulación, ¿no? El ser humano debe ir al interior de sí mismo. Como el ser humano ha estado todo el tiempo en este planeta, cree que lo que está adentro es la revelación. Lo que está allá afuera es la revelación. Yo debo ir para allá y cuando consiga eso que está allá afuera, seré lo máximo, ¿no? Ya alcanzaré la máxima vida, ¿no? Lo derrotero económico. Cuando el ser humano se va hacia adentro, todo es sencillo, todo es simple, todo se vuelve el momento presente, se queda allí precisamente la energía crística. La manipulación se da porque el ser humano no se conoce, es necesario que el ser humano se conozca. No es necesariamente un conocimiento que yo deba leer, es cuando yo debo interiorizar y darme cuenta hasta qué punto me he sido manipulado. Desde la escuela, bachillerato, high school, universidad, todo el tiempo ya que estamos obedeciendo, dependemos de nuestra felicidad de que alguien nos diga, sí, ya que es correcto. Esperas que el Vaticano te diga, sí, ya que siga, esperas que la ciencia te diga, sí, es correcto, esperas que la ley te diga, sí, es correcto. Ahí estás manipulado, no tienes poder, no tienes soberanía, tu ser de luz no está operando, está operando el ego que espera que el de allá afuera te diga, sí, puedes avanzar, o dices, no, puedes avanzar. Ahí vemos precisamente esa manipulación desde la más temprana edad. Por eso yo comenté en algún momento que los que están despertando son rebeldes, pero son rebeldes con una causa que está totalmente interna. Hay una película también muy hermosa que se llama Al filo del mañana. Es una película de un videojuego donde está Tom Cruise y una chica. Entonces todo el tiempo entra el videojuego. En un momento encuentra una chica y le dice, búscame cuando estés despierto. Esa es la frase de la película. Cuando él despierta y se da cuenta del marasmo que hay aquí, de la cueva de Platón, y encuentra a la chica. Ya entendí, estoy en un planeta así, así. Entonces ellos tienen como una misión, que es destruirle el parámetro de ese jueguito. Entonces es necesario que el ser humano se conozca, vaya al interior de sí mismo, y ahí se da cuenta cuando lo manipulan o cuando tú, Jack, también manipulas. Porque el ego se volvió manipulador también. Como él busca el amor allá afuera, pues manipula lo de allá afuera. Busca compasión, busca lástima para que le den cariño. Entonces hay que encontrar esa aplicación que se llama ego y empezar a conocerla, cómo se manifiesta el ego que está buscando allá afuera, el ego en qué se volvió adicto, por qué se desespera el ego cuando uno tiene lo que llaman dinero, por qué se llena de rabia y de ira. Ahí hay manipulación. Te dijeron, la riqueza está afuera, que es un billete, cuando no lo tengas no vales nada, pero si lo tienes vales mucho. Ahí hay manipulación externa, los controladores. Ese poder, esa riqueza está dentro de nosotros y es necesario que viajes al interior de ti mismo y es necesario que se conozcan, Laura.
Bueno, pues antes de continuar con las preguntas que nos han llegado desde lugares de todo el mundo, me gustaría recordarles a todos que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo. Simplemente podéis dejar debajo de este vídeo un me gusta o un comentario positivo y con estas pequeñas acciones estaréis colaborando con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo estaréis haciendo que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. Bien, pues nos dice Ana desde Canadá, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, no entiendo cómo una canción de reggaetón puede transmitir un mensaje. Al hacer esta pregunta, ¿estaría yo hablando desde el ego? Estás hablando desde el prejuicio. Prejuicio quiere decir colocar toda la música que es negativa. Eso es muy, muy dado en el dogma católico y el cristiano, que ellos satanizan todo. Si has escuchado católicos y cristianos hoy en día, ellos dicen, esta música es mala y yo solamente escucho música cristiana. Tienes que reescuchar la canción, pero tienes que reescuchar el de tu yo superior. Pero te digo, la canción de Bad Bunny, que él canta algo que llama trap, ¿cierto? Se llama Creepy Chorus. Creepy Chorus es una apología al consumo de drogas. Que sea placer de los sentidos externos, Matrix, reptiliana, controladores, ¿correcto? Pero tú lees la letra y hay una parte que está llena de luz, que dice, yo no sé si esto es un sueño o es real. Ahí se empieza a despertar la conciencia en esa canción. Lo demás puede seguir en el Creepy Crush, lo que letra la canción. Pero ahí, entonces, casi todas las letras, todas las películas tienen un componente de luz, sino que él se inserta allí. Entonces, el que está dormido ve la película, la ve como entretenimiento, no ve nada, pero el que está despierto ve la sabiduría. Otra película que te quiero citar que es muy, muy común, La Matrix, la de Neo, en 1999, esa película también tiene elementos del despertar de la conciencia también. Morfeo ayuda desde otra dimensión a Neo que está acá, lo ayuda. Otra película que puedo destacarte es la del show de Truman. El show de Truman es controlado por un director de una cadena televisiva. Todo el tiempo es controlado hasta que empieza a pensar por sí mismo. Entonces empiezan a buscarlo. Precisamente, todo el tiempo en las películas, en las canciones, en la moda, en toda parte está la luz allí. Ella se inserta ahí, precisamente para que los que estén despiertos la vean allí. Hay comerciales que traen luz, hay películas, canciones, todo el tiempo. Entonces tienes que aprender a esta niña que escribió a volver a ver la realidad. Que todo el tiempo la luz está escribiendo ahí, puede ser música de los 60, música de los 70, reggaetón para jóvenes, música tecno, hay música tecno que Faded, he escuchado Faded de Alan Walker, escuche la canción. Cuando la canción es muy melancólica, habla de mucha tristeza, pero lea la letra, ahí está hablando el alma. Cuando se desconectó del principio creador. Todo lo que lee allí, la canción, es sabiduría, está impresa allí, pero como no sé la sabiduría, no entiendo la letra. El Faded habla de la desconexión, dice, me olvidaste, ¿dónde estás ahora? Ella pregunta, ¿dónde estás ahora? El que está dormido dice, no, pues el novio, pero el que está despierto está hablando del principio creador. Ella pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy perdida. Veo los monstruos, o sea, emociones negativas, transitar mi mente. ¿Dónde está? Todo el tiempo pregunta, ¿dónde estás ahora? Estoy olvidada, I'm faded, estoy olvidada. No estás olvidado, sino desconectado. Ahí está la sabiduría y es necesario precisamente esa preparación, simbología, lo que es la música, lo que son los colores. Todo el tiempo la luz está incrustando algo en el despertar. Porque tú escuchas solamente reggaetón, entonces, ¿cómo mandamos reggaetón a esta persona si estamos mandando solamente por la música clásica, ¿no? El reggaetón vamos a intervenir y mandémosle mensajes, como déjala que vuelva, el piso 21, ahí hay un mensaje. Está otro de Silvio que llama, ¿eres tú? Y acá dice, y es que tú eres luz, dice en una parte, eres luz en la oscuridad. De Tito y Silvio y Silvio y el Vega, el reggaetón. Todo el tiempo meten fragmentos de luz en las canciones para que el alma despierte. Bien, pues nos dice Kenny desde República Dominicana. ¿Qué pasará con las almas que no elevan su frecuencia después de los 7.000 años? La mayoría lo va a hacer, es una buena noticia. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo totalmente interno. En los 7.000 años nos contaron la energía negativa reptiliana que está hoy en día, que controla el planeta, será depurada. Es decir, que la Tierra va a regresar al universo, representará la Confederación, llegará a la Confederación, y aquí visitarán miles de seres de Sirio, Pléyades, llegarán aquí, amorosos, traerán tecnología, habrá una época, la época dorada.
Pero estos 7.000 años habrán guerras, conflictos, habrá lo que usted puede imaginar en su mente para poder derrocar esa energía. Porque esa energía está controlando el planeta, pero la mayoría, la primera parte, el primer 20% saldrán en los 196 años. ¿Sale? Porque sale. La segunda saldrá después del año 2800 más o menos. Ahí nos hablan del avatar Jesús. Nos hablan precisamente que él va a regresar acá. Él regresa acá bajo el nombre cósmico de Abigail, que quiere decir el padre, y va a reencarnar en Norteamérica, precisamente bajo el nombre de Michael. Entonces, cuando él regrese aquí, va a encontrar la Tierra totalmente sometida por el sistema reptiliano, la Tierra totalmente sometida, pero va a venir precisamente por los seres de luz o los espíritus que están fuera de las ciudades, digamos que son los disidentes. Los disidentes se van a apostar en las montañas, no van a estar en las ciudades porque están totalmente dominadas y controladas por la élite reptiliana y se apostarán en las montañas o bajo tierra. Precisamente. Entonces dice que Jesús regresa en esa época, deja la semilla energética de su dimensión, pues, para que las almas se alimenten, empiecen a ver dónde están y empiecen una especie de revolución. Eso mismo lo decían los mayas, lo que pasa es que los mayas no los entendieron, los mayas dijeron hace 5.000 años exactamente lo mismo, dijeron, el sistema va a caer, pero no va a venir nadie a arreglar las cosas, simplemente dejan la semilla para que ustedes empiecen a pensar, para que empiecen ustedes a movilizar sus fuerzas y empiecen a buscar la misma libertad, que es un principio de Dios. La libertad es un principio de Dios. Aquí hay otro antiprincipio que se llama la obediencia o sumisión. Ese no tiene nada que ver con los parámetros universales. Entonces, creo que venía el propio principio creador a esta dimensión, vendría, ahí saldría el 40%, okay, y el último 40% sale en el año 7000. Pasan guerras, conflictos, se va a destruir el sistema como lo conocemos hoy en día, lo van a destruir las mismas almas despiertas, y para el año 7000 no queda un pensamiento en la cabeza de los seres humanos ni en el planeta negativo, totalmente limpio, diáfano, seremos seres de luz para el año 7000 y entrará todo lo que es el universo a darnos la bienvenida, entrarán los pleyadianos, los sirenos, todos entrarán y la energía reptiliana habrá fallecido, tanto en el corazón de los seres humanos, como en la atmósfera, como en la Tierra. Bien, pues vamos a continuar con Javi desde Uruguay, que pregunta, ¿cómo expandimos el yo superior interior? Esta es una oportunidad para hacerlo. Javi, que está escribiendo, ya le está sucediendo. Le llegan personas, como les dije. Le llegan a través de su WhatsApp, todo el tiempo le va llegando, entonces tú sientes curiosidad y ingresas. Y en ese ingresar precisamente empiezas a expandir tu conciencia. Cuando te das cuenta de la expansión de la conciencia, es que los demás siguen dormidos pensando lo mismo. Una vida totalmente mecánica, abocada al materialismo y a los placeres. Y tú continúas tu proceso, no es un proceso colectivo, la humanidad no va a avanzar en grupo, no es grupal. En otras partes del planeta sí. Tuve oportunidad de hablar con los pleyadianos de Taygeta, y ellos comparten la información en términos generales, todos saben lo mismo, se enteran de todo, no hay secretos, son amorosos, viajan por el universo. Entonces me decían, nosotros estamos alcanzando la frecuencia y estamos enviando ángeles o extraterrestres para allá, acá también hay pleyadianos reencarnados, entonces hacen contacto con los pleyadianos de allá. Entonces se envió, digámoslo, la confederación ha enviado y seguirá enviando muchas almas para que hagan películas, hagan videos, hagan conferencias, hagan talleres, visitas a lugares sagrados. Entonces, Javi, y todos los oyentes que están, todos los televidentes de Mindalia, confíen, el proceso ya ha empezado, no se va a detener. Como decía, creo que Einstein decía que cuando una mente se expande, no vuelve a su estado original, no van a volver al estado original, no van a volver a la idolatría al sistema. Y se van a volver cada vez más autónomos. Las almas despiertas son cada vez más autónomas, no dependen de otras almas, sino que representan mucha independencia, ahí tienen mucho coraje, sus palabras llegan a las demás con mucha fortaleza, con mucha amorosidad, ¿no? Entonces dile a Javi y a nuestros demás televidentes que confíen, que él ya está en el proceso, que ya llegarán sincronías, como a Neo, Arcángel, que a Neo le llegó, él estaba apagando el computador y ya apareció un hola, empezaron a poco a poco a enrutarlo. Entonces, suceden muchas sincronías, un par de zapatos, una conferencia, un mensaje de texto,
Esto no era para mí, es para usted ese mensaje, señor. Sino que dice aquí un remitente, pero acá hay un mensaje para usted. Envían, cuando usted ve el número del 333, el 1111, me levanto a las 3 de la mañana, veo la placa 77, es un mensaje de allá arriba. Ellos allá envían números y generalmente son reproducciones. Me levanto a las 5:05, cuando veo el reloj son las 5:55, son mensajes de allá arriba. Escuchar una canción aquí también son mensajes de allá arriba. Fragancias agradables también, ver mucha gente sonriendo a tu alrededor, ver películas, por ejemplo, que aviven tu espíritu, películas amorosas, de valores, también es una alimentación de la fuerza de la luz. Hay muchas sincronías, hay una cantidad impresionante en la música del pasado, en long plays, en CDs, en dispositivos móviles, hay una gran cantidad de mensajes, así que confía que le está llegando y le va a seguir llegando la voz. Bien, pues nos dice Anieles desde México. He visto algunas fotos de personas ajenas a mi familia, fotos ya antiguas, de seres que ya han fallecido, pero me atraen mucho algunas de esas personas. ¿Es posible que me quieran decir algo? Lo más probable es que eras tú mismo en otra vida, por ejemplo, digámoslo así. Muchas veces tenemos el componente energético de algún abuelo o de algún tío. Entonces, si te atrae algún tío o algún abuelo, pregunta por la historia de él. Si tienes a tus padres vivos o tíos, pregunta por la atracción que sientes por esa foto. Mira, aquí hay un tío, un tatarabuelo, un bisnieto, y cuenten la historia. Muchas veces nosotros tenemos componentes energéticos de la familia. Traemos tanto lo positivo del abuelo como lo negativo. Entonces, si el abuelo, por ejemplo, fue ludópata, en la generación actual hay un nieto ludópata. Entonces, cuando tú estás en tu ludopatía jugando, pues, dice, ah, tú te pareces a tu abuelo. Entonces, el abuelo está en los mundos espirituales esperando que el nieto que está acá transmute esa ludopatía, que la deje. ¿Por qué? Porque si tú eres ludópata, o sea, juegas, no sé, PlayStation, o juegas a la lotería, o al bingo, o a las loterías que juegan pues, en línea, y te mueres, le das la ludopatía a la siguiente generación, que será mucho más intensa, mucho más incómoda esa ludopatía, ¿no? Que es, digamos, que un trastorno del ego, que quiere a toda costa ganar mucho dinero. Eso es codicia, ¿no? Es energía reptiliana. Entonces, tal vez haya un vínculo de esta persona que mandó el mensaje con esa persona. Entonces, pregúntale a tus familiares y que te cuente la historia, porque tal vez estás vinculado energéticamente con esa persona que estás mirando en las fotos. Laura. Bien, pues, perdón, nos dice, se me ha ido un momentito la pregunta, se me ha bajado el. Dice Javi desde Uruguay si los arcontes están por encima de los reptiles. Exactamente lo mismo, el término arconte lo usa el Nag Hammadi de los gnósticos, exactamente lo mismo. Ellos tienen jerarquías, y la pregunta de Javi, ellos tienen jerarquías, son jerarquías de control. Por ejemplo, una persona tiene un arconte de determinada jerarquía, entonces ellos saben psíquicamente que tiene que casarse con otro que está, por ejemplo, en Reino Unido. Y se casan y fundan fusionan el banco tal con una corporación. Entonces, por ejemplo, Monsanto se compró a Bayer, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ellos están cada vez con Cell entra una parte y se come todo lo que encuentra. Es más de lo mismo. Van agrandando su poder, pero no es para temerles. Esa es la pregunta importante para todos. No es para temerle a la fuerza de la oscuridad. Ustedes llevan la luz. Ustedes son seres de luz. Son Dios dentro de ustedes mismos. Deben aprender a ir hacia adentro. La luz rechaza la oscuridad. Pero si la oscuridad le envía miedo a la luz, inmediatamente la somete. Ustedes no deben permitir que el miedo, la zozobra, los contamine. La luz, cuando encarna, es tranquila, serena y amorosa. Se mantiene en su centro. No permite ideas negativas de la oscuridad. Este planeta lo van a controlar. Ya hay muchas cosas. Los tratados de libre comercio, el neoliberalismo, lo que está pasando en Venezuela, lo que trae China. Lo estamos viendo todo el tiempo. Lo que debemos hacer es centrarnos en la luz interior, y ese ser superior nos va diciendo, haga esto, métase por aquí. Una película que quiero también recomendarles, que trae mucha información, muy amorosa, se llama After Her, después de la Tierra, es Will Smith y Jaden Smith. Will Smith representa el principio creador o Dios, y Jaden su manifestación en la Tierra. Entonces mira cómo él va guiando en la Tierra, métete por aquí, métete por allá, métete por acá, lo arrodilla todo el tiempo, que significa sencillez y humildad. La luz es sencilla y humilde.
La oscuridad es agrandada, es creída, aparece con muchos trofeos, como agrandado, le hacen hasta estatuas. La oscuridad reptil desde el ego ensalza el agrandamiento del yo, la luz no, la luz es sencilla. Entonces, es necesario que tú te conozcas y no te dejes manipular por eso que ves en la televisión, por esas luminarias, ¿no? De que hay el premio Nobel, que salir con tal artista, todo eso es más de lo mismo en esta cueva. Entonces sí es necesario que te mires hacia adentro y no le temas a los arcontes, porque tú eres la luz. No debes permitir ni pensamientos ni sentimientos negativos, porque ellos controlan ese tipo de frecuencias. Por eso cada cierto tiempo crean guerras, conflictos, pandemias, para llevar al alma de los egos sufrimiento y pánico. Ellos son muy controladores, conocen el ser humano, pero es necesario que usted se conozca a sí mismo para que no se deje manipular ni controlar de esos arcontes, digámoslo así. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta de Gilberto desde Venezuela. O Gilberto, no sé si lo estoy pronunciando bien, dice, si estos seres son los antiguos dioses, ¿por qué la mayoría de las antiguas culturas hacían sacrificios humanos a estos antiguos dioses? La luz y la oscuridad siempre han estado presentes en la Tierra, siempre han estado presentes, desde la evolución de la humanidad hasta nuestros días de hoy. Muchas veces el ser humano que no se conoce recibe frecuencias bajísimas, entonces muchos dioses se hacen pasar por seres de luz, entonces envían precisamente este tipo de filosofías, asesina, mata, quítale la vida al otro. Entonces como usted está en modo sumisión, o sea, modo servil, porque así nos educan en este planeta, nos castran, digámoslo así, para que obedezcamos órdenes externas. Usted puede decir, no, no lo hago, creo que es incorrecto quitarle la vida a un becerro o quitarle la vida a un ser humano. Entonces inmediatamente bloquea ese tipo de información. Pero por eso te digo, lo dije al comienzo, el cerebro humano es un radio, tiene 9 emisoras. La mayoría de esas emisoras, 6 de ellas son de luz. Puros mensajes positivos y altruistas, planetarios y cósmicos. Y hay redes que están infectados. Está el roba, mata, miente, sé deshonesto, no digas la verdad, aléjate de la luz. Entonces el ser humano debe aprender a hacerlo, aprender a escuchar esa voz superior que está adentro, que es muy amorosa, no le da órdenes, simplemente le sugiere hacer algo. No es una orden la que recibes, es una sugerencia amorosa y dulce. Como la canción que les... La canción. En la canción dice amorosamente, déjala que vuelva, ella conoce el camino conmigo, no es una orden, lo dice solamente. Usted verá si regresa o se queda por acá. Entonces, esos indígenas en esa época eran manipulados y hacían sacrificios humanos. Y esos ellos hacían pasar por dioses y finalmente entregaban sangre. Cuando hay sangre y hay dolor, se crea una energía bajísima en el planeta y ellos se alimentan de la energía, no tanto del sacrificio como tal, sino del dolor que se produce, el dolor, la angustia, la rabia, todo ese miedo produce un campo energético y ellos absorben ese campo energético, los famosos reptiles, que son entidades metafísicas, y se alimentan. Para alimentar la luz, todo lo positivo, todo lo amoroso y todo lo altruista. De esa manera se ancla el cielo en la tierra por medio de tus actos, por medio de tus pensamientos y por medio de tus palabras. Es un trabajo totalmente interno. Por eso el Maestro Jesús decía, el reino de los cielos está dentro de ti. Tómate la molestia de conocerte. Esto simplemente es una guía para que vayas a tu interior. No necesitas estar leyendo tanto tiempo, ni leer, ni estar dándote golpe en una iglesia, ni leyendo el rosario. Necesitas irte hacia adentro y descubrir la luz dentro de ti, más allá del ego. Y sus necesidades externas debe ir al interior. Laura. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por todo lo que acabas de compartir y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Estados Unidos, Suiza, Francia, República Dominicana, México, España, Colombia, Uruguay, Argentina. Gracias, gracias a todos porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído nuestro invitado y también para ayudarnos con su difusión, dándole a un me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Y ahora unos segunditos para ti, Daniel, para que puedas despedirte. Bueno, agradeciendo a Mindalia Televisión España por esta oportunidad que me ha dado, ojalá se repita en el futuro. Creo que el tema salió un poquito amontonado, yo soy conferencista y tallerista y voy a veces a la radio aquí en Colombia. Ojalá se repita la oportunidad para orientar un poco más a las almas en esto. Si en algún momento me permites, me pueden encontrar en Facebook.
como Daniel Isa con doble Z, la imagen es un extraterrestre, y tengo una página que se llama Proyecto Ecoaldea Humanidad Libre en Facebook y un blog de notas que se llama Almas Despiertas en la Ilusión Tierra 3D. Ahí escribo. Daniel Isa en Facebook, los que quieran contactarme o quieran platicar del tema, porque tal vez se le quedaron muchas preguntas. Daniel Isa con doble Z en Facebook, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo y encantada de que hayas estado aquí con nosotros en Mindalia. Y a vosotros, gracias, gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre. Ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Y nada, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.